¿Qué tal? Muy buenas tardes, esto es Deporteando con Martín Quintanilla. Hoy, programa especial. Como cada miércoles, agradecer a toda la gente que nos sigue a través de Facebook y de YouTube y de nuestras redes sociales. Hoy, transmitiendo en este escenario uno de los más simbólicos y significativos del Estado de Puebla, como la ex Hacienda de Chautla en donde el próximo 3 de septiembre de este mismo año se estará realizando un evento de talla internacional. Y quién más para hablarnos precisamente de lo que será este magno evento, este macro evento deportivo, que el señor Jorge Rueda, a quien le quiero agradecer el haber aceptado platicar para la gente deporteando. Señor, gracias, buenas tardes y un macro evento deportivo para el 3 de septiembre. Muchas gracias por este saludo tan cálido, ya sabes que también nosotros vamos a donde... La gente difunde con cariño, con pasión, con conocimiento deportivo como tú lo haces toda tu vida. Sí, estamos aquí, fíjate, bien comprometidos y muy emocionados de poder eh, promocionar en esta ocasión el que presume ser el evento más grande de, de Puebla para el 2023. Y es precisamente un triple evento que se va a dar aquí en la exhacienda de Chautla. El escenario, pues como ustedes lo pueden ver, es, es maravilloso, es una reserva natural, pues muy digna de cualquier deportista de la élite. Eh, ofertamos en esta ocasión un triatlón, un acuatlón y eh, natación. Eh, vamos a, 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 en un momento más te, te describo las, las distancias que vamos a, a manejar en el evento y pues de mientras lo que podemos eh, eh, resaltar es que pues es un evento como bien lo dices de índole internacional estamos convocando a la élite pueblana claro a la élite regional que nos interesa mucho pues porque sabemos que en, en la nación como en el mundo pues hay in, interesantes posturas deportivas y ¿sí? que pues queremos que nuestro estado nuestro país en este caso pues se vea como como que ...bastante a la altura ¿no? del mundo... ...oiga señor, a mí me llama la atención... ...la ex hacienda de Chautla... ...un lugar conocido a nivel mundial... ...donde se han realizado grandos, grandes eventos... ...turísticos, incluso para radio y televisión... ...pero ahora un evento deportivo... ...en donde van a poder recorrer... ...tanto a pie como en bicicleta y nado... ...todas las instalaciones... ...y los lugares aledaños de este... ...recinto cultural de nuestro estado de Puebla... ...así es, este, lo marcas demasiado bien... La exhacienda tiene para a bien este para nosotros en esta ocasión abrirnos espacios que no son conocidos para el público que visita tradicionalmente. La ex hacienda. es eh, un plus para el deportista, dado que eh, nos están abriendo los corredores de, de, de las, los nacimientos de agua donde están las truchas arcoíris. Es un lugar magnífico, maravilloso. Este, podrán experimentar ahí ahí algo que yo la verdad que nosotros andamos en todos los ambientes naturales que podemos nos interesa mucho detonar esta parte aquí es un paraíso o sea no te puedo definir de otra manera esas áreas tan bonitas y que pues obviamente este pues las han cuidado para 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 que esto se preserve así verdad en un ambiente de naturaleza y que ahora la, la ex hacienda te digo tiene a bien que se conozcan por el deportista, porque pues, el, el, el usuario de, de días comunes no conoce esas áreas. Ahora con este motivo, en los promos, en los videos de resultados, en los recorridos, van a tener oportunidad de conocer esas áreas. Oiga, ya tuvimos la oportunidad junto con usted y el grupo de trabajo de recorrer, de conocer dónde se estarán realizando los diferentes eventos. Híjole, y esto llama la atención para los amantes de la naturaleza y de la cultura de Puebla. Y eh, lo dices también muy bien, es, tenemos nosotros los, los deportistas, siempre tenemos como que esa, esa cosquilla, esa, ese querer hacer algo más, algo diferente. Que si de por sí, aunque se hiciera este evento año con año, siempre va a ser diferente porque eso es lo que te, te brinda la naturaleza, un, un evento en ambiente natural. Así vayas a la misma playa a hacer un recorrido, siempre va a ser diferente porque la ola del mar estuvo más alta, porque el aire estuvo más fuerte, porque cualquier situación cambia, cambia este la experiencia. No, eso es lo rico de estos eventos y en este caso, pues imagínate misticismo combinado con cultura de la región combinado con una belleza que pues, tú la puedes ver aquí están todos los vestigios de la, de la ex hacienda original que ahora pues son hoteles y buenos restaurantes y la parte de la información lo cultural repito este pues creo que no hay no hay otro lugar que ahorita nos preste esta 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 oportunidad no quienes van a estar por quienes van a poder o quiénes van a poder estar presentes compitiendo y no y en este caso, apoyando a la gente que quiera participar en este triatlón, acuatlón y en la natación del próximo 3 de septiembre. Bueno, se pueden inscribir eh, atletas desde los 9 años. Lo que nosotros manejamos desde la infantil, que son 9, 10 años, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Y empezamos con una categoría más que todos manejamos como la Submaster, que empieza con los 19 años y se va hasta los 24. Y de ahí todas las categorías van 5 a 5 años, que sería 25-29, 30-34, 35-39, y así sucesivamente hasta llegar a los 70 y más. ¿Por qué 70 y más? Nosotros precisamente traemos un movimiento que es de adultos y entonces pues nos interesa mucho detonar y seguir promocionando a nuestra gente adulta y que la gente que no se ha animado a brincar de su zona de, de comodidad en casa o donde, donde cree que ya no puede hacer nada más, pues que venga y que, 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 el, que mire que sí se puede, ¿no? Estamos incentivando desde ese punto de vista entonces también a las edades este, altas. Oiga, ¿quiénes van a poder participar? O sea, esto es general, es para profesionales, amateur, y más o menos los recorridos y lo que ya el comité organizador. Eh, ha podido este, tomar como consideración para los recorridos, metas, salidas y todo lo que va a haber en este evento internacional. Sí, este, se pretende que la logística este, está muy, 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 este. está muy bien tomada la logística. Eh, la organización, pues desde lo que es eventos, este eh, previendo eventos por caídas, y es todo está totalmente cubierto, con una sincronía bien con el con el municipio de San Lucas. El, el grande y eh, con la misma ex hacienda y particulares para darles la seguridad a todos nuestros competidores y no tenemos en sí una línea específica para ello lo que queremos también detonar es que el evento sea un evento familiar entonces todos pueden accesar al evento eh, si sí, este, estas categorías este, ya ya, las, este, ya las, las irán conociendo en su, este, en su convocatoria la van a poder pedir a nuestros canales y ponemos a su disposición un par de teléfonos para que nos envíen mensajes de WhatsApp en el 2211 41 17 72 22 23 49 37 06 ahí mándenos un whatsapp y con mucho gusto les enviamos la convocatoria que les interese eh, un detalle que me gustaría resaltar este en, en, ...en sincronía con lo que se va a hacer... ...en lo que respecta al evento de natación... ...la natación la vamos a... ...ubicar en una distancia de 3 metros... ...de 3 mil metros, perdón... ...de 3 kilómetros... ...acá mismo, en acá estas mismo. aguas... ...y eh, ahorita que tú hablabas de quiénes pueden participar... ...tratamos de que esto sea tan flexible... ...como para que todo mundo pueda venir y probarse... ...entonces... Eh, ...los 3 kilómetros los van a poder nadar... ...los que son deportistas de élite que no les cuesta mucho nadar tres kilómetros y quien tenga bien hacerlo va a poder hacerlo en relevos, en relevos femeniles, este varoniles y mixtos en su caso y tenemos una categoría más donde te digo que nos interesa siempre el movimiento familiar que así le estamos llamando el familiar donde tú vas a poder participar con tu tío, primo, este, esposa, suegra, quien tú quieras, cada quien con un kilómetro y entonces sumamos los mismos tres kilómetros nadando y todos todos nos divertimos. ¿no? La intención es reunir a la familia, a los cuates y que esto sea un evento con la gran calidad humana que se debe de tener. Así es. Y en cuanto al triatlón, pues tenemos este, eh, la misma laguna donde se va a nadar, este aquí la tengo a mi derecha. Se va a correr en el mismo circuito que te decía, donde están las aguas, que las áreas donde casi nadie conoce. Van a poder disfrutar los manantiales de la trucha arcoíris, que casi nadie ve. Y eh, pues también en una parte concienzuda, como siempre este promovemos responsablemente, las bicicletas las vamos a sacar en un circuito que va a ser también muy bonito. Van a salir de aquí para pedalear sus 40 kilómetros y van a regresar aquí a recibir el, el premio este, contrarreloj. Señor, finalmente agradecer el platicar con nosotros y recordar los teléfonos algunas páginas, donde pueden tener más informes y la fecha exacta para la realización de este magno evento aquí en este lugar hermoso, tan característico del estado de Puebla eh, Sí, este, la fecha es el domingo 3 de septiembre a las, este, a las 9 de la mañana vamos a iniciar aunque pretendemos para nuestros primeros deportistas eh, que arriben a las 8, porque muchos vienen y se inscriben en el momento, tendrían que inscribirse todos los que quieran eh, llegar aquí a hacerlo una hora antes del de evento en el que les toca participar. Eh, esto es importante, dado que nosotros vamos a tener salidas por categorías cada 15 minutos. Entonces, por decir si a mi deportista le toca nadar a las, a las 9, él tendría que hacer su registro a las 8. Y así sucesivamente. Cada 15 minutos vamos a estar sacando grupos y si se quieren inscribir acá. Sería una hora antes para entregarle su kit también, su playera y su medalla de participación. Recordar el teléfono, alguna el teléfono, página. No. Sí, eh, 2211 72 por favor WhatsApp. 2223-493706, WhatsApp. Tenemos eh, eh, un, un aspecto que estaba olvidando, Martín, donde también pueden hacerse auxiliar este para la información, este que nos busquen en JR Morzas. Y este, ahí les podemos pasar también la información, la convocatoria. Decirles también que en este mismo correo electrónico pueden subir su video de preparación previa al evento, el cual se va a meter a un, a un, este, a un conteo de likes en, la, en las redes. El video que tenga más likes, ese va a tener un regalo especial. Tenemos una rifa además para toda la comunidad inscrita. Todos los deportistas van a participar en esa rifa que va a ser monumental. Estamos viendo qué tan grande puede ser, pero va a ser importante, es lo que te puedo adelantar. Así como nuestra este, mencionaba yo en el kit, van a, van a recibir su medalla de participación, todos los que se inscriban. Y tenemos premiación a los tres primeros lugares de cada categoría, cada rama y cada este, especialidad. Don Jorge Rueda. Gracias por confiar en Deporteando, por platicar con nosotros y recordarles 3 de septiembre de este año, de este 2023, este macro evento deportivo aquí en la exhacienda de Chaco. El más grande del 2023, te lo garantizo. Bien, pues nosotros de esta manera llegamos al final de este programa especial. Hoy transmitiendo desde la ex Hacienda de Chautla. Recordarles, 3 de septiembre de 2023, este macro evento deportivo en estas bellas instalaciones de este lugar tan característico del Estado de Puebla. Nosotros nos vemos la próxima, miércoles 18 horas, Deporteando con Martín Quintanilla. Gracias y muy buenas tardes. Lo que quieras decir, dilo con un globo. Stopping Balloons: tu mejor opción.